Pasa, gente, os vengo a hablar de la progresión de sentadilla, que hace tiempo que quería hacer un vídeo al respecto y este es el vídeo. Primeramente, ¿cómo mejorar en sentadilla? Para esta progresión que haremos de sentadilla, constará de tres bases, tres ejercicios. Estará el ejercicio 1, por así decirlo, que será la sentadilla, que sería el básico, que será el primero que haremos para empezar la progresión. Luego estaría el ejercicio 2, que sería ejercicio en banco. Y luego el ejercicio 3, que sería en comparada de 3 segundos abajo. El ejercicio de banco puede hacerse con un banco o con una caja. Lo importante es que tengamos un tope para sentarnos y luego para subir. Y luego, muy importante, en esta variante, porque se puede hacer de diferentes formas. No hay solo una forma, sino que pueden haber diferentes formas para mejorar en este ejercicio. La primera semana que empezaremos a hacer la sentadilla, haremos sentadilla normal y haremos un 5x5. La segunda semana haremos la sentadilla, pero sentadilla con banco, 5x5. Y la tercera semana haremos la sentadilla, pero con parada de 3 segundos abajo. Muy importante porque se puede hacer la sentadilla, se puede trabajar dos veces por semana y la progresión será lo mismo, pero será, por ejemplo, si nosotros hacemos el lunes sentadilla, haremos la sentadilla normal el lunes, que es el básico, y luego si la volvemos a repetir el jueves o el viernes, pues haríamos la sentadilla de banco. Y luego la otra semana haríamos la sentadilla de parada de 3 segundos abajo y luego empezaríamos otra vez con la sentadilla normal. Y así acabaríamos la primera manera que se puede hacer para mejorar en este básico. Luego estarían las otras dos maneras, que esto ya también va a gusto. Luego estaría hacer la sentadilla normal, que sería con 100 kilos, por ejemplo. Ponemos el mismo ejemplo para no liarnos. Y luego, al segundo día, meteríamos sentadilla con banco y sentadilla con parada de 3 segundos abajo. Entonces, se acabaría más rápido la progresión. Cuando nos toque el 5x1, haremos el PR. Cogeremos un peso que nosotros decidamos y haremos las máximas repeticiones en una serie. Calentaremos, haremos aproximaciones. Y luego le meteremos e intentaremos sacar un número de repeticiones, 6, 7 o 5, pero con un peso que antes no podíamos manejar. Entonces, eso será el PR. Luego haremos el RM. Primero haremos el PR y luego el otro día que nos toque sentadilla, haríamos el RM, que eso es cuando nosotros tengamos el 5x1. Vale, como os estaba diciendo, os he explicado las dos maneras de hacer la progresión. Ahora falta la tercera manera de hacer la progresión, que sería lo mismo que la primera, pero habría un pequeño cambio. Nosotros empezaríamos con el 5x5 en sentadilla, normal, claramente. Entonces empezaríamos con 100 kilos y nos quedaríamos en el 5x5. Luego bajaríamos a 90 porque nos tocaría la sentadilla con banco y luego 80 porque nos tocaría la sentadilla con parada de 3 segundos. Pero en vez de subir 10 kilogramos, nosotros nos quedaríamos en el 5x5, iríamos subiendo poco a poco las marcas. Por ejemplo, a la semana que hubiéramos acabado el básico y las dos variantes, nosotros subiríamos 2, 3, 4 kilos o 5 incluso. Y haríamos 5x5 igual. Nosotros con el tiempo subiremos el peso.
llegará un momento que nos va a costar. Entonces ya bajaríamos una repetición, que sería el 5x4, y sería lo mismo. Nos quedaríamos en 5x4, pero con el mismo peso que ya teníamos. Entonces nosotros iremos subiendo el peso poco a poco, y luego cuando no podamos más hacer cuatro repeticiones con ese peso, que iremos incrementando semana tras semana, pues lo que haremos será bajar una repetición, seguir con el mismo peso y ir subiendo peso, y luego dos, y luego hasta llegar al 5x1. El 5x1, nosotros ya probamos el RM. Y así serían las tres maneras de hacer esta progresión y de mejorar en sentadilla el RM. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier cosa me lo preguntáis en los comentarios. Así que un saludo, gente.